Alexander, antes de irme al corte, tenemos una información que ha surgido en redes sociales, una información de último minuto, la ponemos allí en pantalla, la publica el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien dice lo siguiente: a 81 años, su recia voz se apagó hoy en Por la Mar, donde residía. En 2019 recibió el Premio Nacional de la Cultura de mano del presidente Nicolás Maduro y el Aquiles Nazoa en el año 2020. Indeleble su sello en la radio, su pasión bolivariana y su firma. Les narró Porfirio Torres. Gracias, maestro. Una lamentable información que publica allí el ministro del Poder Popular para la Cultura, a los familiares de Porfirio Torres, nuestro abrazo, nuestra solidaridad. Y como siempre, y como dice el mismo Ernesto, gracias, maestro, por todas las enseñanzas y ese legado que deja este hombre de la radio, de la locución en Venezuela y también de la historia.